Rollo, qué rollo, ¿cómo anda? Vamos a mi primera entrevista en una radio, viejo. Un poco nervioso, la neta. A ver si no se me lengua la traba, ¿no? Fuga, 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 mi primera entrevista en la radio, en La Poderosa. ¡Vámonos! Siéntese, por favor. Bueno. Siéntelo. Ahorita les paso la página para que la compartan también aquí. Sí. Permítanme. ¿Qué va a ser, viejo? ¿Una entrevista? Sí, sí. ¿Nunca ha dado entrevistas, Diego? No, no tengo. Tú tranquilo, yo nervioso. Ya está. Ahí va, espérate. Ahí está arrancando. Primera entrevista, viejo, aquí en La Poderosa. Sí, señor, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gusto saludarles a través de La Poderosa, la que te gusta. Soy Roberto Cirata, el Pechereque. Qué gusto acompañarles el día de hoy. Un camarada... pues que aparentemente es nuevo en este rollo, pero yo lo veo muy trabajado, muy, muy seguido por toda la chavalada. Un chavo que canta rolas como de vivencias que tiene en la vida diaria. Así es. Mi compa Chitín, ¿cómo anda? De la pura orden nomás. Qué contento, qué feliz de tenerlo el día de hoy. Oiga, usted un muchacho, yo lo veo muy de con la raza, muy, muy, muy platicador, muy... ¿De dónde es originario? Originario, viejo, soy de San Diego, California. Nació allá en el Loder. La línea. En el Loder, dijo, por allá. Allá en el otro lado, con los güeritos, ¿verdad? Pero te criaste de este lado, ¿qué rollo? Mi madre es de Zapotlanejo, Jalisco. Oh, mira. Y mi padre es de un pueblito que se llama Atequiza. Ok. Mi mamá siempre viajaba. Entonces yo, si me daban un puente de 3 días, me le pegaba para venirme acá. Y honestamente, nunca me gustó la ciudad. Nunca, nunca me gustó la ciudad. Yo, para sentirme a gusto y para sentirme quien soy, yo soy feliz en el rancho, tronando cuetitos de niño y pues vago, ahora sí que, ¿verdad? Vago la vagancia y allá en Estados Unidos está uno muy, muy cortito, muy cortito. ¿Y tú querías venir para acá para sentirte libre? Yo siempre, siempre viejo, a mí, de hecho tengo un hermano, mi hermano mayor, Oscar se llama, me regañaba porque, cabrón, vente a la escuela y que esto, acá, y que estudies, allá no estás tan de vago y que esto y que el otro. Y yo llorando, viejo, yo no me quería regresar, ¿verdad? Yo quería andar acá en los caballos. ¿Te gusta la vida del rancho? La vida en el rancho es vida. Ya la vida en ciudad no es vida, ¿verdad? La vida de rancho es vida. Órale, pero el hecho de que hayas venido y tu estilo de vida te empezó a dar apertura. ¿Qué edad tienes, Chitín? Tengo 25 años. También morro, también morro. No, 25 años. Eres todo un millennial. No, por aquí andamos. Yo me siento más morro todavía, ¿verdad? Pero tengo 25 años. ¿Cómo se te da lo de empezar con las redes y lo de la cantada? ¿Cómo se empieza a dar? Ay, viejo. Yo siempre cantaba desde niño. Ya tenía un pony blanco. Allí con mis primos Tabarín, que rienda caballos. Tenía un pony blanco. Y con ese pony yo cantaba puras canciones de Vicente, que mis caballos y que esto. Y desde esa edad... yo componía mis rolitas, como iban así, como yo hacía mis rimas, sí, y claro. Mi rolito, y que le inventaba si el caballo era colorado, le ponía que era colorado, y así pues, aunque no rimara, pero yo ahí le inventaba. ¿Tú intentabas hacer sí, ese rollo? Y en la prepa empecé a grabarme cantando, pero me daba pena, y ya como a los 21 años me atreví a cantar, a grabar un disco con banda. ¡Órale! Que lo hice más como para la familia, para mi gente. ¿Para cotorrear sí, ahí? Sí, como para decir, nunca lo hice, ¿va? Dije, para si un día me dicen, ¿dónde te...? Sí, me animé, como sí, no. Sí, sí me animé y saqué el disquito con banda, oiga. Y bendito Dios, en mi pueblo, pues ahí la gente me escuchaba y yo sentía bonito que pasaba. En las trocas, ¿eh? Pasaba de repente y escuchaba mi canción y así, pues, dije, pues de una vez y ya... De allí me fui haciendo amistades, oiga, el señor Mariano Barba me es amigo mío y padrino, y el viejón, me invitaba a sus eventos y me dejaba echarme unos palomazos, la neta se me olvidaban hasta la letra, ¿verdad? Pero... del nervio de estar ahí sí, con la... Sí, una vez, viejo, me avienta el micrófono y de nervio lo único que dije fue tan tan. Terminé la canción con tan tan y... Pero la raza se cotorreó. Sí, pues ahí la gente ahí como se fue como... No sé, pues les sí, gustó, sí, sí. Yo siento que... Yo soy muy nervioso, viejo, pero, y ansioso. Pero yo te veo que tienes mucho click, la gente, eres una persona que hace amistad con la raza, pues. Bendito Dios, oiga, yo siento que en esta vida todos somos iguales. Entonces a mí nada me deslumbra, entonces a mí me vale si tienes 1,000,000,000 o si tienes 0, tú eres mi amigo y... Y eso es lo importante. Y es lo importante, viejo. Fíjate que acabas de decir algo muy bonito, yo creo que...
Incluso hace unos años se empezó a poner de moda que todo el mundo quería ser del rancho y todo el mundo empezó a grabar que soy de rancho y todo el rollo, pero... Y con pantalón entubado, ¿verdad? Y con botas esos así como levantados. Para sacar camote, ¿verdad? Y no oye, pasa nada. Pero aquí lo loco es que el hecho de ser del rancho y lo que ya es el Chitín, es otro rollo, el tipo de amistad que genera uno con sinceridad. Ves igual al que tiene, al que no tiene, ¿no? Tienes que ser tú y no fingir. No fingir. Las redes sociales es una mentirota, pero yo no. ¿Sí sabes cómo? O sea, yo conozco mucha gente y no hablo mal de nadie. Yo trato de no meterme con nadie, ni de fingir cariño, ni amistad. O somos o no somos y hasta ahí, ¿verdad? Me gustó mucho un corrido que le hiciste a un camarada que tiene carros exóticos. Alfredo. Que ese corrido veo que se viralizó en las redes sociales. Sí, se hizo fuerte ahí mi compa Alfredo Valenzuela. ¿Cómo te cotorreas? ¿Cómo entraste ese cotorreo de los carros? Ay, viejo. ese viejo, honestamente, no es por alabarlo, ni por, como dicen allá, con todo respeto, cromársela, pero yo me quito el sombrero, la neta, ese muchacho, yo lo he visto y sin tener su señora madre, falleció y de cuando estaba morro y lo sacó adelante sus abuelos y el morro. Mis respetos, viejo, padre. Le he echado ganas ese, a la vida. Ese cabrón, ese no conoce la envidia, viejo. Qué chido. Y hay mucha gente que dice, ay, te envidio de la buena. No, eso es mentira, viejo. La envidia es mala. Con buena o mala es mala. ¿Sí sabe cómo? Sí, claro. La única vez que yo he sentido envidia, viejo, es cuando veo un cabrón medio Federico con un viejo, ¿no? Digo, ay, viejo, pues este qué tiene, ¿va? Es la única vez que he sentido envidia, viejo, ¿no? Y no es buena. No, y no es buena, ni no es buena. Mi madre. Órale, oye, y de pronto... Se te da, empieza lo de la música a darse, empiezan estas canciones, los corridos, a viralizarse entre toda la raza, pero veo que te sigue raza chica y grande, o sea... Chica y grande y vieja y de todos, y yo trato de que no sea una moda. Ok. Yo, honestamente, yo no me siento artista, viejo, okay. Honestamente, yo me siento quien soy, que es Chitín Venegas, y hasta ahí, o sea, yo... Pero lo haces con alegría. Yo lo hago porque me gusta, viejo, porque me gusta, me siento a gusto. Y quieras o no, pues se siente bonito que donde te pares te piden una foto, que todo el mundo te vea bien, te abre las puertas de... No, hombre, oiga, la me neta ha gustado que he visto tus videos de pronto que vas en carretera y vas cotorreando, escuchando música de esas rolas chidas, norteñas, canciones viejísimas. De todo, viejo. ¿Eh? ¿Por qué? Yo crecí en San Diego, no es como muy tan barrio, pero la neta es City Heights, o sea, es barrio. Y ahí había somalianos, chinos, todas las tradiciones. Entonces, cholos, o sea, la neta, yo también tenía mis dikis y acá mis chocs y acá andaba de cholito también, pero yo siento que, no fijo, no, yo porque tengo los dos mundos, ¿sí sabe? Tengo claro, barrio, tengo rancho, tengo, y a mí me gustan las canciones, las oldies, me gustan el country, y luego ahí en San Diego también que era una gran moda Chalino. Todo el mundo quería a Chalino, sí, muy Chalino, fuerte ahí, ¿no? Mi abuelo, Rafael Venegas, en paz descanse, fue un señor que a mí me inculcó, me inculcó la música. Pero, machín. Con su guitarra y cantando Nieves de Enero y todo eso, viejo, y... Era otra vida, en el tiempo. ¿Qué edad tenías tú cuando tu abuelo partió? ¿Qué edad tenías? Uy, viejo. No se me agüite. Sé que son pláticas, pero yo sé que son cosas que a usted lo formaron y que lo hicieron ser ahora lo que es. Que tendría unos 13 años, viejo. 13 años. ¿Y él ya lo vio cantar en algún momento? ¿Alguna fiesta? No le tocó. Pero me imagino que ahorita está a decir... Aquí lo traigo. Van para él, ahí lo trae pegado. Y eso es lo importante en este mundo. No olvidar a la gente que uno tiene. Dicen que ellos se van el día que uno los olvida. Mientras uno los traiga presentes y lo platique todo el tiempo, él va a estar ahí y él va a gozar de los logros que usted tenga, mi chitito. El viejón siempre quiso ser artista. Él hacía sus guitarras, viejo, las hacía a mano. Siempre quiso ser artista y yo siento que yo sé que es Dios, pero sé que... Atrás ahí está el angelito, ¿no? Ahí lo tiene. La estrellita que tengo con la gente es pues por él. Órale, qué bonito. Yo que tú promueves. Sí, viejo, yo la neta, yo soy yo y yo sé que yo nomás quiero poner mi apellido en grande y demostrarles a los que no duraron de mí que sí se puede, viejo, porque honestamente, o sea, mi padre, si ve mi papá lo quiero mucho, pero
fue el primero en que me juzgó de loco. Y te dijo, no, ¿qué vas a andar haciendo? ¿Qué vas a andar de artista, va? Y pero a veces quiero eso, mucho a mi papá, oye, Luchito, él lo quiere mucho. Oye, Diego, pero a veces como que te prenden un cuete, vaya. Hijo, viejo, vieras qué feo se siente. No, yo ya la pasé, por eso la platico. Y mucha gente, viejo, mucha gente. De hecho, yo me gusta como lo de la charrería y eso. Mucha gente de repente de que, no, mijo, no cantes y que esto. Y ya hasta me han pedido favorcitos, ¿verdad? Pero, o sea, todo, yo no soy rencoroso, viejo. Yo al contrario, yo lo tomo como una broma. Claro. No, yo a mi papá, mire padre, usted me juzgaba, pero ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios y a mi papá por eso, porque me dieron más hambre, viejo, sí, más sí, hambre claro. De demostrarles que sí puedo, y aunque no gane feria, aunque no, pero sé que la satisfacción bien, de hacerlo, voy ¿no? bien, viejo. No, ya, no, no, eso me queda clarísimo. Ahora, te topaste con una compañía ahorita que está sacando talentos, que está trayendo gente joven, echarle los kilos, un saludo para el Charlie. Hay que no, estar don viendo Carlos, mi respeto, la neta, don Carlos, de Live Music. Honestamente, yo empecé en la música solo. Con el Mariano empecé ahí como a relacionarme. Y luego el viejón Adriel Favela me hizo. Okay. Adriel Favela y un primo de él que ahí nos juntamos y la chingada. Adriel Favela en Estados Unidos me compartió varios escenarios, viejo, wow. En Coachella, en varios lugares. Que yo el viejón también lo estimo mucho y lo quiero mucho y él te lo sabe. Y ese rollo, ¿no? Me enseñó muchas cosas, viejo. Mucha tabla. Diario con él, como por 2 o 3 meses, diario con él. Aprendí mucho y yo siento que son aprendizajes que no se compran, ¿sí sabes cómo? Sí, o sea, claro. Porque el morro tiene mucho tiempo en la música y conoce de todo y es muy listo y es una riata. Es una... Oye, pero qué chido es... Que alguien que ya empezó no tenga el problema de decir, yo no tengo bronca en que tú aprendas de mí. Porque ya de que en este sí, rollo sí. Hay mucha envidia. No, hay mucha envidia, viejo. Honestamente, hay muchos de que aquí enfrente de nosotros somos compas. Y espaldas de que esto y que el otro. Órale. Pero ¿sabes qué? Está mal. O sea, yo siento que eso hasta te detiene a ti mismo de darle más. O sea, yo siento en la mía y como un caballo carrilero, viejo. Vámonos. Vámonos, Reci, va, sin voltear a los lados y nomás a... Puro para adelante. Vienen canciones nuevas, Chitín. ¿Qué estás promoviendo ahorita? Vienen, tengo la de... Ay, viejo, tengo una que está muy perra que se llama La Oficial, que le acabamos de hacer un video. Siento que esa canción le va a quedar a muchos. Porque... ¡Ah, hijo! ¡Ay, no, mi mujer! Pero no es mi culpa, lo heredé de mi padre, ¿verdad? Sí, sí, tiene sí, 54 sí. años y en su vida se ha casado. ¡Ah, hijo! Hijo. Oye, es la que digo, ¿cuántos hijos tiene? ¿No? Pues como unos 11 con la depende, misma. Depende, sí, pero con la otra, ¿verdad? O por cuál calle, ¿verdad? Sí, viejo, honestamente, esa rola yo creo que va con todo. El compa... ¿Esa la escribiste tú? En coautoría con otro compita mío, las que he escrito, y pues ahí va la cosa, el chiste es de tenerse fe a uno mismo, y el principal en Dios, ¿verdad? Porque claro. Yo soy católico, y sí, yo, totalmente. Yo si en, él los tiene aquí, y es por algo, ¿verdad? Así ahora es. Sí que oye, ya viejo, lo que ocurra es miel. Y aparte, estamos en una etapa donde esto del encierro que ocurrió, le dio la puerta a que mucha gente abriera espacios para artistas. Y agarraron los aparatitos. Entonces, yo he sido mi propio inversionista. Yo he pagado mis videos, mis todos. Y qué bendito chido. Sea Dios, yo ya estaba hasta el cuello y ya andaba buscando. A ver, diga, ay, voy a tener que vender hasta... hasta medias horas de placer. Hasta el cuerpo, viejo. Pero bendito Dios, ahí me agarré con los de Live Music y me qué están chido. Apoyando, me están echando la manito. La manita, mi compa Natanael Cano también, oiga, que ese fue el primero que compartió una rola mía, un corrido de mi papá, que se llama Don Chito. ¡Qué chingón! Sin yo pedirle ni un favor, sin pedirle nada al viejo, compartió y de ahí se agarró la neta. Le mando un fuerte abrazo al viejo y un saludo si ve esto, mi Natanael Cano. Sí, está más morro que yo, pero el güey lo respeto como si fuera mayor que yo. No, es un chavo que también ha creído. Es que también están ustedes en una época donde se tienen la fe de decir, es que, no hay pedo, hay que darle. Te la tienes que creer, viejo. No hay de otra. El Obi, el muchacho que canta con él corrido, siempre se la ha creído, siempre, siempre. Y yo lo conozco de cuando no tenía tantos números. Y siempre traía la actitud de viejo de Anuel, ¿sí sabes cómo? Sí, él claro. Siempre traía la actitud de que él es la verga. Claro. Y bendito Dios, ay, perdón. No, él, ese viejo de Lobby, no hombre, mis respetos, viejo. El vato mis rifado. Respetos, mis respetos, porque yo más o menos sé cómo fue su historia. Ajá.
Y el viejón le ha echado ganas y siempre se la ha creído. Fíjate que acabas de ser bien importante los sueños. Aparte de que tiene uno que ponerle gallardía, huevos, lo que quieran, como quieran llamarle, pero tienes que creer también que tienes esa posibilidad. Tienes que creértela, viejo. Bien. Es que si no crees en tú, ¿quién chingado va a creer en ti? No, y de los que va, y como tú dices, de los que siempre te van a tirar mala vibra o ponerte trabas, esos sobran en este rollo. Es lo que más hay, viejo. Entonces yo siento, honestamente, que aquí nomás, si tú quieres cantar, tú hazlo. No te quedes con las ganas, viejo. Si te antoja un puto flan y estás lleno, trágatelo. Pues no te quedes con la gana, ¿verdad, viejo? Yo siento, yo ahí, yo tengo la mentalidad de esa, viejo, de que aquí estamos por algo. Claro. Y nuestro oficio es ser feliz. Y si la música te hace feliz, dale, viejo. Y si te escuchan 2 personas o te escuchan 100,000, pero a ti te guste, que dale, ¿verdad? No va pasa adelante. Nada. Entonces, lo oficial es lo que viene y ya grabas el video. Ya lo grabé, viejo. Ay. ¿Cuándo se estrena el video? No estoy muy seguro. Se me hace que el 11 de diciembre. Órale. Ahí para que lo esperen y estamos. ¿Tus rolas todas están en plataformas digitales ya? Todas están en plataformas digitales. Voy a sacar un disco con banda de ya para la semana que viene. El disco que grabé con banda hace tiempo, lo voy a sacar. Chido. Lo voy a sacar ya en el digital, yo lo tenía en YouTube. Me tumbaron mi YouTube dos o tres veces de por envidia, no sé, ¿vale? Llevé a arreglar mi teléfono y me lo quitaron, ¿verdad? YouTube. Chale. Ahí vamos, viejo, y ahora sí que piedra que se me atraviese la boquita, hasta mordidas, le dije, no pasa que me quede chimuelo. No pasa nada, ahí hay dientes nuevos. Oye, de volada hay que darle las redes sociales a toda la raza que nos está viendo y escuchando ahorita a través de La Poderosa. ¿Cómo? Redes sociales, para que digan. Redes sociales, en Instagram estoy como Chitín Venegas, así simplemente Chitín Venegas, no hay otro. En YouTube estoy como Chitín Venegas también. Y Facebook también como Chitín Venegas. Para que la raza lo busque, se adhiera a las redes sociales y la neta conozca más de la historia. Yo pienso que ahorita estamos en el tiempo de darle oportunidad a los muchachos que están creando algo diferente, porque la neta, como que había mucho un rato de lo mismo. Ustedes vinieron a darle como una revolcada al agua. Y ahí le va. Lo viejo, mi Juan Sebastián, para mí es el mejor. Bien, claro. El señor Pepe Aguilar, Juan Gabriel. Toda esa gente, para mí, oiga, son los meros gallones, ¿verdad? Ahora sí, como se dice, la música de ahorita está pegando, pero yo siento que son modas, ¿verdad? De repente son modas, como los viejones, los dos carnales traen su estilo, y claro. Eso está perro, o sea, está perro, porque no a todos los morros somos malandros, pues, o no todos los morros fumamos mota, o no todos. Nos gusta la música dolorida, sí, de camaradas. De Miguel y Miguel, y de, sí, sabe, mi hermano, claro. Las jilguerillas, los alegres de Terán, sí, viejo, todo eso. Y es música que no pasa de moda, sí, sabes, que alegra, es sano, o sea, no puedes, yo no tengo contra nada, yo tengo una canción que dice que prende un cigarrillo y la chingada, pero es parte de, yo lo escribo. Yo no sé tocar instrumentos, viejo. ¡Órale! No sé tono, no sé ni nada. Sea, hasta el estilo de José Alfredo Jiménez. Yo de repente me viene algo en la mente, lo grabo en un audio y hasta mi mamá me dice, oye, cabrón, ¿y por qué me mandas esto? Ay, mamá, estoy grabando una rola. Para que no se me olvide. Sí, para que no se me olvide. No. Y de ahí, de ese estribillo que cantas, ¿le sigues después? Sí, me meto y me concentro. La canción de Alfredo, viejo, estaba en el baño y esa la hice en el baño. ¿En cuánto tiempo la hiciste? Ay, esa la hice en 15 minutos más tardado. Te empezaste a cranearle. De repente me vino una tonada y la saqué en greña. ¡Órale! Y a mí si me dicen, ponme a escribir esto, no lo puedo hacer. Si no me nace. Tiene que ser en el momento que tienes la idea. Tiene que ser en el momento que me nazca y le doy hasta donde pueda. Y donde le saque nomás la primera mitad, en el estudio le meto la otra mitad. ¿Verdad? O sea, de que me tiene que nacer. Me tiene que nacer Yo estoy ¿qué te gustaría decirle a toda esa raza que te ha seguido, que ya tienes miles de seguidores? Estábamos viendo cuánta gente ve tus historias en tu Instagram. ¿Qué le dices a toda esa gente que se ha aprendido a agarrar tu música? ¿Qué les dices? No, que estoy bien agradecido. Estoy agradecido porque no simplemente me hacen feliz a mí, hacen feliz a mi madre, hacen feliz a mis hermanos, hacen feliz a mis tíos, a mi hijo. O sea, hacen feliz a un mundo de gente que está atrás de mí, que me apoya. Entonces, yo a los que me apoya, viejo, yo, si les pudiera dar un beso a cada uno de ellos, se los doy, viejo, y donde aunque quiera. Aunque se hinche la boca. Sí, y donde quiera, ¿verdad, viejo? Y honestamente, por ellos somos. Entonces, sí. A todos que me siguen, yo estoy bien agradecido, y es de corazón. Yo,
No, estoy a la pura orden, ahora sí que como dijo. Viejo, la poderosa a su casa. Muchísimas aquí gracias. La poderosa a su casa. Mi camarada viejo. Chitín ahí para cuando lo quieran pedir. Ya saben qué rola viene, la oficial. La para oficial todos se llama. Y pa. Aparte también la pueden dedicar las borras para el oficial. De todo, viejo, vean, porque... ahí también se cuecen habas. ¿Cómo no? Y a veces hasta nos sacan un susto, ¿eh? Ya me pongo mi día. Mi camarada Chitín. A la pura orden, casa. Gracias. Ahí está la poderosa, la que te gusta, Chitín Venegas. Gracias a toda la raza que nos sintonizó y a quien nos está viendo también a través de las redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Dios me lo bendiga. Gracias. Qué chido, mi compa. Véngase para la foto. Véngase para la foto oficial. Pásale, mi Chitín. Uy, ya. Viejo, si a mí mi entrevista dura como de 2 horas, ¿eh? Listo, mi jefa. Viejo, hombre, a sus órdenes, igualmente, viejo. Ahí estamos, mi primera entrevista. Usted fue mi padrino. Ya nos hicimos la cruz. Aquí fue mi padrino, viejo. Así que deme una patada en el ramo, va. Robert, Arthur. Muchas gracias. Ánimo. Un gusto darlo, como siempre. Viejo, me la viejo. Tiene que dar. Para no, que deme una patada en el ramo, mira. Mira, ahí va, Vámonos, mi primera entrevista. Gracias, chido, gracias. Dios me lo bendiga. Bendiciones, gracias. Muchas gracias. Ánimo. Vámonos, mi David.